Señor. Gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Qué bueno verlos. Voy a pedir que, yo sé que está bien cómodo ahí, yo sé que hay frío afuera, pero si se puede poner de pie, por favor, me acompaña a empezar este servicio. Créame, hermano, que extrañé mucho estar aquí. Si se ha enfermado, si ha estado fuera por un ratito, no sé por qué, pero después de un tiempecito, el espíritu como que le duele no estar. Y hermanos, de veras que el Señor me ponía en mi corazón que ese salmo que siempre, ese versículo que siempre escuchamos, que vemos, ¿no? Entrad por sus puertas con acción de gracia. Gracias, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces cuando no nos pasa nada, o cuando estamos así bien cómodos, estamos así bien tranquilos, realmente no lo tomamos así en serio. Pero créame que yo cuando me voy, yo extraño la casa del Señor. Amén. Y cada vez que venimos es un privilegio. Sea cuando sea, sea en la tarde, en la mañana, no importa. Nuestro Dios es nuestro Padre. Sigue siendo nuestro Padre, amén. Así que acompáñenme a orar. Quiero que le pida al Señor que lo tome por una. Tome al Señor por la mano para que nos podamos meter en el río de su Espíritu. Que nada nos distraiga, que nada nos moleste, que no vengamos con una mala actitud, enojados. Por eso estamos aquí. Aquí deje sus cargas, aquí deje sus molestias, todo lo que le estorbe, déjelo aquí. Entrégueselo al Señor. Amén. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en este día. Te pedimos, Señor amado, que no sea, Señor, otro, Señor, servicio, Padre Santo. Queremos, Padre, venir ante ti, Señor, sabiendo y confiados, Padre, de que tú, Señor amado, nos vas a recibir con brazos abiertos, Señor. Padre Santo, por favor, disponga cada corazón, Señor, que está en este lugar, Señor amado. Por favor, Padre, quita, Señor, toda distracción, Señor, todo estorbo, Padre Santo. Señor amado, si estamos aquí es porque tú, Señor amado, nos lo ha permitido, Señor. Es por tu misericordia, Padre, es por tu gracia, Señor amado. Padre, yo estoy infinitamente agradecida contigo, Padre Santo. Padre, porque yo sé que sin ti, Señor, yo no estuviera aquí, Padre Santo. Sin ti, Padre, sabemos, Señor, que no somos nada. Tú nos diste una identidad. Tú, Señor amado, nos llamaste por nombre, Señor. Tú nos viste a nosotros. Oh, Padre Santo, yo te quiero dar las gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por levantarnos, Señor. Gracias, Padre, por nuestra salud, Señor, por sacarnos, Señor amado, de tiempos difíciles, Padre Santo. Por favor, amado Dios, prepáranos, Señor, para lo que viene, Señor. Padre Santo, sabemos que tú tienes, Padre Santo, cosas grandes, planes, Señor, de edificación, Señor, para nosotros, tus hijos. Padre, gracias por ser nuestro Padre, gracias por tanto favor. Oh, Señor, en nombre de Jesús. Thank you.
Nuestro Padre, amén. Amén. A ver, hermanos, creo que se me durmieron. Un fuerte aplauso una vez más para el Señor, el Rey de Reyes. Oh, sí, Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Fíjense, valientes lo voy a llamar, porque yo sé que está frío y ha caído nieve. It's okay. Después hacemos el osito de nieve, okay? It's okay. We'll make a snowman, don't worry. Le voy a pedir que voltee a su lado, al que está atrás. Yo sé que estallamos agarrando los manos, pero voltea a su lado y be like, hey, how are you? Salude. Poderoso guerrero, poderoso hermano.
gritar los hermanos juntos, amén. Así que ustedes como mi familia me van a ayudar a cantarle al Señor, amén. Pero que se escuche de hasta arriba.
en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación, y de que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación, y de que no hay santo como el Señor. 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 Como el Señor, nuestro Dios.
mi salvación, en el Dios de mi salvación, en el Dios de mi salvación. Oh, Dios de mi salvación, gozaremos siempre, Padre, siempre, siempre. Oh, tu nombre sea exaltado, Señor. Nuestro Padre eres tú, Padre. Grandes maravillas has hecho, Señor. Gracias, Padre Santo. Empiece a decir gracias, empiece a decir gracias. Empiece a levantar su voz, que Él está aquí, empiece a levantar su voz. Sí, Señor. Oh, Padre Santo, Santo, Santo eres tú. Cantan Santo, Santo, Santo tus ángeles. Padre, eres tan hermoso. Oh, no hay cómo poder contener, Padre, tu presencia. Nuestro sanador, oh, nuestro redentor, oh, Padre Santo. Padre, cuando estamos, Señor, en lo más bajo, cuando estamos en lo más oscuro, Señor, tú vienes a iluminar nuestra vida. Tú, Señor, eres vida. Tú, Señor amado, eres luz. Cumple sus promesas. Dirección, camino a la paz.
Llenando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, con tu brazo fuerte guiarás mis pasos. En la tempestad estaré seguro, con tu brazo fuerte guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas por mí. Oh, tú velas. Velas por mí. Tú eres mi seguridad. Tú seguridad, fuente de paz, cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú me sostendrás. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Siempre cuidarás de nosotros. Siempre cuidarás de nosotros. Tú cuidas de mí. Velas por mí. Tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú vives en mí. En mí, tú, mi fuente de paz, cuidas de mí. Levante sus manos y dígalo una vez más. Oh, tú cuidas de mí. Velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, fuente de paz, tú cuidas de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives.
vives en mí. Oh, tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Oh, tú, mi seguridad, mi fuente de paz, cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos. Créalo en esta tarde. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Una última vez. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Apláudale al Señor y dele gracias, dele honor, dele alabanza. ¡Oh, aleluya! Gracias, Cristo. Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, tú guías nuestros pasos hacia ti, Señor, hacia tu santidad. Tú cuidas de tu pueblo, tú velas por tu iglesia, tú, Señor. Grande eres tú, Jesús. Grande eres tú, mi Dios. Que hoy traemos nuestro sacrificio de adoración. Hoy nos presentamos ante ti, humillados ante tu presencia, Señor. Nada apartará nuestra vida de ti, Señor, nada, porque tú estás con nosotros, Jesús. Nuestro corazón es tuyo, Señor. Dígale, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya, todo mi ser es tuyo, Señor. Tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, y tú no nos dejarás, Señor. Tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Tú has suplido toda necesidad, nos has librado de toda enfermedad, nos has dado de tu salvación, Señor, nos has provisto todo. Hemos visto tu mano y la seguiremos viendo cada día más y más poderosamente. Oh, oh, oh.
peleas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú lo has hecho y tú lo harás, Señor. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Démosle aplausos de agradecimiento al Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Porque eso, ese canto se ha hecho una realidad en nuestra vida, hermano. En la tempestad, Él ha estado. Él ha cuidado de cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre y seguirá con nosotros. Él está aquí. Él está con usted. Y Él le ama tanto. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios por su presencia. Gracias a los hermanos de alabanza. Thank you por haber ministrado. Gracias. Vamos a colectar las ofrendas, los diezmos. Yo sé que Dios le ha bendecido, yo sé que Dios no nos ha dejado sin alimento. Hasta de más nos ha dado el Señor, ¿verdad? Porque Él es un Dios maravilloso. Padre, en el nombre de Cristo venimos hoy a depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos agradecidos contigo por lo bueno, maravilloso, por lo extraordinario que tú has sido con cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos las gracias porque siempre nos has suplido, no nos ha hecho falta nada. Bendice, Señor Jesús, a tu pueblo, suple cada necesidad en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden pasar nuestros hermanos colectando las ofrendas. Gloria al nombre del Señor. Y mientras ellos pasan, pues vamos a dar algunos anuncios. Queremos dejarles saber que ya vamos a comenzar, hermano, con los bautismos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que ya es necesario que bauticemos, pues no habíamos podido hacerlo por lo mismo, ¿verdad? Por las restricciones, ¿verdad? De la distancia y todo eso. Pero no podemos también dejar de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y sé que se me ha acercado gente diciéndome, pastor, ¿cuándo van a haber bautismos? Yo me quiero bautizar. Y máxime cuando uno sabe que los tiempos están finales, ¿verdad? Quiere bautizarse, puede estar en obediencia al Señor. Entonces ya tenemos dos personas que vamos a bautizar el próximo domingo. No sé, hermano, cuántos en esta tarde que no se han bautizado quieran bautizarse. Les queremos anotar su nombre, su teléfono, para que usted esté en la lista de los que se van a bautizar, porque tenemos que llevar un orden y ahorita le voy a explicar. Pero, ¿habrá alguien que se quiera bautizar para cualquier domingo? Bueno, ya todos entonces hemos sido bautizados, ¿verdad? Pero yo sé que sí hay personas que todavía no han sido bautizadas que necesitan bautizarse. Entonces, lo que vamos a hacer es que empezando el próximo domingo, empiezan los bautismos. Y dependiendo de las personas que se vayan a enlistar también, vamos a seguir bautizando todos los domingos hasta que ya no hayan, ¿verdad? Pero lo que queremos hacer es que vamos a usar siempre a dos hermanos para que bauticen, como lo hemos hecho siempre.
Y la persona que va a ser bautizada, queremos que traiga su ropa extra, ¿verdad? La ropa con que se va a bautizar y la ropa para vestirse luego. Y cuando esté entrando al bautisterio, pues va a entrar con su mascarilla también. Y durante estemos orando y bendiciendo su vida, usted está con su mascarilla. Los hermanos que van a bautizar van a estar con su mascarilla, y aparte de eso se les vamos a comprar un shield, esos de plástico que venden, ¿los ha visto? Que cubren todo para que la persona que va a ser bautizada se sienta tranquila, ¿verdad? Aparte de eso, los hermanos que van a bautizar ya pasaron el COVID y esas personas ya no pueden transmitir el COVID. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Y la persona cuando es bautizada se quita su mascarita, se bautiza, y cuando salga pues se vuelve a poner su máscara y así pues sale, ¿verdad? Si es una familia, por ejemplo, si se va a bautizar papá, mamá, como esposos, se pueden bautizar uno tras el otro con la misma agua que vamos a utilizar. O si son familia que vivan en la misma casa, puede ser un tío, una prima, pero que vivan en la misma casa, no hay problema, se pueden bautizar con la misma agua. Pero ahora, si son personas diferentes que no se conocen, entonces vamos a tener que bautizar una primero en la mañana, vamos a vaciar el bautisterio, se limpia y luego se llena con otra agua limpia para que la otra persona en la tarde se bautice. Entonces, así lo vamos a estar haciendo, y pues queremos mantener también ese orden, ¿verdad? Así que por favor, esperamos que hayan más personas que se quieran bautizar. Durante la semana nos puede llamar a cualquiera de los hermanos del consejo, a mi hermano Erwin Santizo, a mi hermano Orlando Roa, a mi hermano Víctor Cruz o a mi persona, ¿verdad? O dejándonos un texto: soy la hermana fulana de tal, nos vamos a bautizar, este es mi número de teléfono, deje su información, quién es, su nombre y su número de teléfono para que podamos contactarlo para decirle cuándo le va a tocar su día de bautismo, ya que no puedo bautizar mucha gente durante los domingos, ¿verdad? Como vayan viniendo, y si no son familia, pues vamos a tener que esperar hasta la otra semana. Muy bien, hoy tenemos también las ofrendas misioneras, ¿verdad? Que cada 15 días las colectamos, vamos a orar por ellas y a darle gracias a Dios porque nos ha provisto, ¿verdad? Y digámosle al Señor: gracias, Señor, por la provisión. Pero hoy oramos también para que estas ofrendas lleguen a esos misioneros y que ellos puedan seguir, Señor, a través de nuestra ofrenda voluntaria con amor, seguir evangelizando, trabajando, y para lo que ellos necesiten, llevar esa palabra o donde haya esa necesidad. Por favor, Señor, oramos por ellos y te pedimos que tú los utilices grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanas. Gloria a Dios. Muy bien, también queremos, hermano, orar, ¿verdad?, por las personas que probablemente estén bajo el virus. Aunque les soy honesto, ya no me ha llamado nadie a mí que yo sepa que está en el virus, o no, tal vez no nos quieren decir, pero hasta ahorita no hay nadie que sepamos. La que tenemos que seguir orando, yo creo que es por nuestra hermana Julia Monzón, ¿verdad?, que todavía ya está en casita y todo, pero todavía se está recuperando. Entonces vamos a orar para la recuperación de ella. Creo que también mi hermano Eduardo, no sé cómo está Eduardo, si ha salido del hospital, no tengo. Todavía está en el hospital. Ok, tenemos que seguir orando por hermano Eduardo, ¿verdad?, y por Julia, que van saliendo, pero les está costando salir. Y vamos a orar para que el Señor les ayude, ¿verdad?, a pasar todo esto con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. También, mis hermanos, quiero anunciarles, y este anuncio es de parte de la familia Rentería, ¿verdad?, de que ellos me han pedido favor de que en estos cultos, ¿verdad?, esté anunciando. Nuestros hermanos han estado por muchos años con... ¿Cuántos años están con nosotros, Fernando? 8 años, y es que la niña vino chiquita, ¿verdad? Tienen 8, hermanos, yo siento como que hace 2 años que vinieron. Sí, de verdad, a veces el tiempo no pasa, no se siente, ¿verdad? Pero sí pasa el tiempo, 8 años. Entonces ellos pues van a trasladarse a vivir a Arizona, ¿verdad?, al estado de Arizona. Entonces les están diciendo a todos, especialmente Nadia, que es doctora, es dentista, para todos los que íbamos con ella a chequear nuestros dientes o algo, pues ella,
en el mes de febrero ellos viajan para allá, y me pidió favor que les avisara para no agarrarlos de sorpresa que allá no está, para que ustedes puedan buscar otro dentista, ¿verdad? Se preparen, o si quieren hacerse su último chequeo, no sé si tendrá tiempo, pues hágalo, ¿verdad? Para que y, ¿verdad? Y usted sale llorando de ahí, ¿verdad? Pero ellos van a venir cada año a la iglesia, nos van a visitar cada año, ¿verdad? Ok, y si no les va muy bien allá, ellos ya saben que su casa está aquí otra vez, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, solo Dios sabe. Bueno, entonces ese es el anuncio que les quería comentar. Y no sé si en esta tarde hay visitas. Tenemos a alguien que esté por primera vez en la iglesia, o que durante la pandemia no nos había visitado y esté acá, que haya sido miembro de la iglesia. Nadie. Hoy en la mañana tuvimos a unos hermanos que desde la pandemia no habían venido. ¿Ya cuándo? Empezamos, te dije, en julio, ¿verdad? En julio tenemos 7 meses. 6 meses de que julio, agosto. 6 meses de que la iglesia ya está abierta, ¿verdad? Entonces, esperamos que usted siga asistiendo, ¿verdad? Y que los hermanos comiencen a regresar. Aunque hoy vamos a compartir un mensaje acerca de lo que también en este tiempo está sucediendo. Hay ese anuncio que dice ahí, pedidos de librería. Dice, si usted tiene pedidos para la librería de iglesia, quiere tal vez, hermano, un libro, quiere una Biblia, quiere algo que necesite, ¿verdad? Ahí está el número a llamar y se lo vamos a ir a dejar a su casa. Ya dijo usted, ¿verdad? Qué fácil, pasó. No, la librería sigue abierta los domingos, ¿verdad? En la mañana. Y pues la hermana, llámela a ella y ella le prepara lo que usted le pidió, y aquí en la iglesia lo tiene que venir a traer. Usted dijo, ya están los hermanos preparados, hasta con Amazon o no sé qué otro, ni quiero mencionar ese nombre. Entonces, pero no, ahí está abierta la librería para los que quieran, ¿verdad? Playeras para niños están disponibles en la librería, todo lo que usted quiera, ¿verdad? En la librería, cosas que usted necesite o que le gusten por ahí, pues los puede, la librería está abierta para eso. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a saludarnos sin abrazarnos. Solamente usted sabe que levantamos nuestra manita así, nos volteamos y le decimos a todos, hello, God bless everyone. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Gusto de verles. Gusto a los hermanos que ya están trayendo a sus niños, ¿verdad? Qué bueno que ahí tengan a sus niños con ustedes. Gracias al Señor. Bendito el nombre de Dios. Vamos a orar en esta hora por las necesidades que hay. Vamos a orar por hermano Eduardo, vamos a orar por Julia, vamos a orar por los que pueden que tener el virus, pero no sabemos, vamos a orar por ellos, ¿verdad? Los anónimos, que el Señor les ayude, hermano, que el Señor les fortalezca. Ya tenemos a Josie, a Vivi aquí, que ya salieron también de eso, ¿verdad? La hermana Lucy también, Lucy Choc también ya, gracias a Dios, ya está bien, nomás que como no le tocaba que venir hoy, ella es del grupo 3 y 4, pero gracias a Dios ya salió. Vamos a estar orando. Me pidieron oración por la hermana Lucy Paredes también. Vamos a estar orando por la hermana Lucy Paredes. Ella no tiene el virus, ella ya lo pasó también, pero ahora es otra cosa, ¿verdad? Lo que ella está pasando. Entonces vamos a orar. Entonces ahí donde está, cierre sus ojitos y incline su rostro y metámonos en el mismo deseo de clamar por nuestros hermanos. Debemos de seguir clamando por esta nación, por los gobiernos, se lo he dicho, oremos por todo lo que está pasando en el mundo y pidámosle a Dios que nos ayude en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte hoy que tú nos cuides, que nos protejas, que Señor tu mano de poder esté sobre cada uno de mis hermanos que está padeciendo el virus. Pedimos, Señor, que les des fortaleza, que les ayudes, que su fe esté ahí, Señor, que se recuperen pronto en el nombre de Jesús. Oramos por mi hermano Eduardo, Señor de León, que está en el hospital. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, para que él se recupere, que sus pulmones funcionen en el nombre de Jesús, o cualquier cosa que lo esté deteniendo, Señor, pon tu mano de poder y sánalo, sácalo de ahí, Padre. Pedimos por mi hermana Julia Monzón, también por su recuperación de su cuerpo, Señor, que vuelva su sistema inmune a tomar esas fuerzas, Señor, que necesita. Oramos por aquellos que
no sabemos que tienen el virus, pero que tú lo sabes y que están escuchando. Nos oramos por ustedes, hermanos, de quiera que estén, para que Dios les traiga sanidad, fortaleza, y estén confiando en Dios, que Dios va a estar ahí con ustedes y los va a sacar pronto. Oramos, Señor, por cualquier necesidad que hoy haya traído tu pueblo. Puede ser una necesidad también de enfermedad de otra clase. Tal vez, Señor, tiene que ir a una cirugía. Padre, oramos también, Padre Santo, clamamos, Dios del cielo, Padre, por la economía de tu iglesia. Clamamos por trabajo, Señor, por la unidad de la iglesia. Clamamos por la unidad en los hogares. Clamamos por cada uno de los miembros de nuestra congregación, como por la iglesia en todo el mundo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, también venimos hoy a pedirte por esta gran nación de los Estados Unidos, por el gobierno, por todo lo que está moviéndose, Señor. Tú estás en el control de ello y lo creemos, Señor, que tú estás en el control de todas las cosas. Te pedimos que nos des de tu espíritu, de tu paz en medio de todo esto. Glorifícate en todos los países del mundo, los gobernantes de todo el mundo, Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y como siempre he orado, Señor, que el bien venza al mal, que la verdad, Señor, le gane siempre a la mentira, al engaño, en el nombre de Jesús. Y bendice a tu pueblo hoy y siempre. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Acompáñeme, así como está sentadito, a su Biblia en capítulo 4 del libro de Hechos. Y hoy vamos a estar hablando del tema como al principio, como al principio. Hoy sabemos que estamos en tiempos difíciles, amén, muy difíciles, tiempos de, para muchos, tiempos de confusión, tiempo de muchas preguntas, tiempo de angustia, ¿verdad? O tal vez otros no, otros están tranquilos, yo no sé, pero como sea, estamos viendo y estamos viviendo en tiempos que antes no habíamos vivido nunca. Y que se ha descubierto muchas, muchas, muchas cosas que estaban ocultas y probablemente irán saliendo otras más. Pero lo que nosotros debemos de saber es que nosotros estamos protegidos por nuestro Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. Tenemos que estar en esa paz. Y vengan los problemas que vengan, tenemos que estar tranquilos. El día viernes yo les compartía y les decía, no estén oyendo noticias, porque las noticias lo ponen a uno más loco, ¿verdad? Pero alguien me escribió y tiene razón con lo que me dijo. Me dice, entonces, ¿cómo nos vamos a enterar de las cosas? Me dice, lo que está pasando. Y hay un poquito de sentido. Lo que quise decir es, no le ponga mucha atención, no meta su corazón ahí. Tenemos que oír noticias para ver un poquito, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, sí. Pero no se meta en la noticia así profunda, en todo lo que le digan, porque hay mucha gente que se apena mucho, se aflige, se turba, ¿verdad? Entra en una preocupación y se olvidan de que Dios está con nosotros. Mejor métase a la palabra y mire lo que la palabra dice, y ahí está, en la palabra usted va a encontrar cómo refugiarnos en todo esto. Amén. Y si va a escuchar noticias, pues busque las noticias que le van a decir lo que es, no lo que no es, porque pues le meten mucho, mucho temor a la gente, ¿no? Ok, entonces, con esto no quiero decir, como dijo un hermano, ¿verdad?, que el virus no exista. No, el virus ahí está, ¿verdad?, es real. Pero tenemos que nosotros confiar en el Señor, amén, cuidarnos como lo hemos hecho hasta ahora y depender totalmente del Señor. Y quiero que hoy miremos en el capítulo 4 de Hechos, y vamos a leer el versículo 16 y 17. Ese va a ser el versículo base, pero vamos a desarrollar desde el capítulo 1 hasta el 4 de Hechos, y vamos a ver poco a poco qué era lo que pasaba en ese entonces. Y creo que tal vez hoy vamos a salir de aquí un poquito más conscientes de qué fue lo que vivieron estos hermanos, que nosotros todavía no hemos vivido y que probablemente lo vamos a vivir. Dice así la palabra del Señor.
esta es la escritura, nos habla acá del momento cuando Pedro y Juan sanaron a un cojo que estaba en la puerta de Amada la Hermosa, y lo sanan, totalmente un milagro. Y la gente de ese entonces no sabe qué hacer con los discípulos, y entonces dicen estas palabras, Hechos 4:16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Fíjense que está en signo de interrogación. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. No podemos negarlo. Ha pasado algo, dijeron ellos. Verso 17: mas a fin de que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. ¿Y cuál era el nombre que ellos no querían que se hablara? En el nombre de Jesús. Anoche, yo estudio la palabra y siempre estoy preparando los mensajes. Hay días en que ya tengo los mensajes para el domingo, para el viernes. Hay otras ocasiones que el mismo día, un día antes, estudio. Y anoche eso me pasó. Estaba estudiando para el servicio de hoy y tuve una gran lucha porque no podía encontrar ningún versículo, no me podía concentrar en qué quería predicar. Y usted sabe que yo siempre hago mis apuntes, los traigo aquí en como un bosquejo, bien hecho. Y ese bosquejo yo se lo doy a la hermana Julia Monzón para que, como ella es la que traduce, ella tenga una idea de lo que yo voy a predicar, para que los que se les traduce ellos puedan tenerlo. Pensé que no iba a estar Nadia, Roberto se me olvidó, pero bueno, eso que ya está. ¿Sí me entiendes, Nadia? ¿Sí estás entendiendo bien? Si no, hay que te ayude Fernando para la traducción. Y no podía concentrarme, es más, me levantaba y caminaba y hacía el otro y le estaba: Señor, ¿por qué yo no puedo tener un mensaje como siempre? A veces se me hace bastante fácil tener una prédica y sacarla. Y como le decía, se la doy a Julia para que ella pues pueda tenerla. Pero hoy me llamó Julia en la mañana y me dice: Pastor, ¿no me has mandado la prédica para ya tenerla? Y digo: Julia, hoy no tengo prédica, hoy no tengo el bosquejo, pero todo lo tengo aquí, le dije. Y a mi esposa también se lo doy para que ella lo tenga, y no se lo di. Pero hoy en la mañana, cuando estaba predicando de esto, entendí que el Señor quería que eso se predicara. Por eso me bloqueó todo lo que yo en mi mente tal vez quería compartir. Pero al mismo tiempo, anoche leí todo esto también y lo comparé con los tiempos en los que estamos viviendo, o con los tiempos que probablemente más adelante vamos a vivir. Entonces vemos que en el libro de Hechos, los discípulos, capítulo 1 de Hechos, vemos que Jesús, o el que está, Lucas es el que creo que está escribiendo, Lucas es, ¿verdad? El que está escribiendo, cuenta, Lucas, ¿verdad? Está contando cuando el Señor muere, el Señor Jesucristo vino y tomó un cuerpo, y cuando estuvo en la tierra, Él hacía los milagros, Él multiplicaba los panes, Él cruzaba el mar con sus discípulos, Él calmaba el viento, Él tranquilizaba el mar, resucitaba muertos, sanaba leprosos, paralíticos, perdonaba pecados, que es lo más importante, liberaba a mucha gente de demonios, y sobre todo predicaba. Y cuando Él predicaba, no eran dos personas las que oían a Jesús. Cuando Jesús predicaba, eran miles de personas las que le oían. Si Jesús estuviera en nuestros tiempos, Él iba a un estadio y Jesús hubiera llenado el estadio y gente estuviera afuera esperando. Jesús subía a los montes, tal vez a lo más alto que podía subir, y debajo estaba toda la multitud de gente escuchándolo. A veces hasta 5,000 personas, sin contar niños ni mujeres, 5,000 hombres.
Estaba en una sinagoga y la sinagoga estaba repleta de gente. Tenía reunión en una casa y la casa estaba llena de gente, al punto que una vez bajaron a un paralítico del techo. Ese era Jesús. No importaba el lugar, Él llenaba el lugar. Él tenía una palabra viva y poderosa. Y sanaba y hacía todo. Pero, ¿qué pasó, mis amados hermanos? Jesús murió. Jesús muere. Jesús muere, como dice la palabra de Dios, que tenía que suceder proféticamente, tenía que venir y morir. Y muere. Y había estado con sus discípulos, ministrándoles y hablándoles por muchos años. Pero llegó el tiempo de que Él fallece. Y sus discípulos se quedaron totalmente tristes, frustrados, muchos de ellos frustrados, tristes. Porque algunos de los discípulos de Jesús, si no uno o dos por ahí, usted tiene que buscar la historia de ellos, habían estado como en las guerrillas. Entonces ellos pensaban, algunos, por lo menos un discípulo o dos, pensaban de que Jesús, ellos estaban esperando un rey, los judíos estaban esperando un rey. Entonces cuando este discípulo o estos discípulos se habían metido en la guerrilla, estaban mucho en política, estaban mucho en quererse liberar de Roma, pensaron que Jesús los iba a libertar de la esclavitud literalmente de Roma. Ellos esperaban eso. Esos discípulos esperaban que Jesús se levantara con armas y dijera: vamos a formar una revolución, nos vamos a levantar, juntemos a todos los judíos, armémonos de armas y entremos y peleemos con los romanos y quitémonos esa carga, ¿verdad?, que nos han puesto, y vamos a ser libres. Esa era la mentalidad de muchos judíos, así esperaban a su rey. Por eso es que el judío se confundió, porque Jesús no vino a liberarlos literalmente. Él vino a liberarnos espiritualmente, que es mucho mejor. Pero que ellos no entendieron eso. Ellos esperaban que su rey viniera y naciera en un palacio. Jesús nació en un pesebre. Bueno, entonces ahora imagínense, están ellos bajo el gobierno de Roma. ¿Quién mandaba en ese tiempo? Roma. Estaban bajo Roma. Ellos no podían hacer nada. Todo lo controlaba Roma. El judío estaba bajo opresión. Tenía limitaciones, podían estar en sus sinagogas, podían hacer ciertas cosas, pero ciertas cosas no. Entonces yo comencé a ponerlo como el tiempo de ahora, o lo que va a pasar, o lo que otros pueblos ya han estado viviendo, que va a entrar una opresión a nosotros. Vamos a ser gobernados, ya no con la libertad como teníamos antes. Y así estaba el pueblo de Israel. Entonces sus discípulos ahora ven que su Mesías muere, fallece Jesús. Es más, algunos de ellos quisieron regresar al mundo. Y usted sabe que se pusieron muy tristes, porque ahora ellos pensaban: ¿y ahora quién va a sanar? Y oigan, ¿y ahora quién va a predicar? ¿Y ahora quién va a levantar a los muertos? ¿Y ahora quién va a multiplicar los panes? ¿Y ahora quién? O sea, ¿ahora quién por nosotros? Estaba yendo a un pastor americano, y este pastor contó, dice que lo invitaron a orar en un lugar, y ahí estaban los medios de comunicación, y que orara por la nación y todo lo que estaba pasando. Y bueno, él dijo que sí, estaba bien, pero cuando él terminó de orar, se acercaron los medios de comunicación y le preguntaron estas palabras. Mira, le dijeron, y ahora, como ya no va a quedar el presidente Trump de presidente, le dijeron, ¿qué van a hacer ustedes ahora los cristianos? Y el pastor se quedó. ¿Qué dices? Sí, porque Trump no va a quedar. Le dijo, entonces, ¿qué van a hacer ustedes los cristianos? Entonces el pastor le dijo, pues lo mismo que hemos hecho siempre. Alabar y glorificar el nombre de Jesús. Levantar nuestras manos y adorar a Dios. Lo mismo. ¿Qué pregunta la que le hicieron a ese pastor? Pero él supo responder, como yo le he dicho a usted.
Nuestro único Señor y Salvador y Rey de Reyes es Jesucristo para nosotros. Amén. Él es el Señor. Él es el dueño de todo. Él pone y Él quita reyes. Entonces, fue muy, muy, muy buena la respuesta de Él. Nosotros tenemos que seguir alabando al Señor porque de Él dependemos. Él tiene todo en control. Pero me imagino aquí, como quien dice ahora los discípulos, entonces la gente le decía, ahora ustedes qué van a hacer sin Jesús. Se les fue su Mesías, se les fue su Señor. Y ellos se comenzaron a preocupar de verdad porque decían, sí, de verdad. Entonces, ¿sabe qué hizo el Señor? Hizo el Señor, vino y después de resucitado, se le apareció por 40 días a 500 personas aproximadamente. ¿Ha leído usted esa escritura? Se apareció para confirmarles que Él estaba vivo. ¿Aló? Dice la escritura que se apareció ahí en Hechos capítulo 1 a más de 40, de 500 personas. Y les dijo, aquí estoy. ¡Wow! Esas 500 personas felices porque dijeron, es verdad, Jesús resucitó, está vivo. Amén, gloria a Dios. Pero ahora escuche esto. El Señor les dijo a sus discípulos, porque algunos de ellos tal vez se querían ir de Jerusalén, porque vieron que ya el Señor murió. Dijo, ¿qué nos quedamos haciendo aquí? Y recuérdese que había persecución. Hermanos, Jesús fue perseguido siempre. ¿Aló? Desde que nació. ¿Acaso Herodes no dijo, ¿dónde está el rey de los judíos que ustedes dicen que nació? ¿Qué quería Herodes? Matarlo. Por eso el ángel le habló a José, vete para Egipto. Y tuvieron que salir huyendo. O sea, la persecución siempre ha estado. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido esa clase de persecución que ya la vamos a ver. Nosotros hemos estado muy tranquilos aquí en los Estados Unidos. Porque aquí hasta hoy tenemos libertad de hablar. ¿Aló? Tenemos libertad de expresión. Entonces hemos estado muy tranquilos, podemos decir lo que queramos y no hay problema. Entonces oímos que en Corea del Norte, oímos que en China, oímos que en Irán, que en Irak están matando a los cristianos que no pueden hablar, que están restringidos. Los hermanos de la China, ellos no tienen templos como nosotros, ellos se reúnen debajo de la tierra donde puedan, hermano, escondidos. Hermano, cuando ellos tienen una Biblia en la mano, ellos lloran porque tienen una Biblia, porque siempre han estado bajo esos regímenes donde los han gobernado y los tienen así. Y usted y yo, bien tranquilos aquí, bien tranquilos. Oímos que los están matando y no, a media vez no nos tocan a nosotros, estamos tranquilos. Pero cuando ya ven acá, entonces vamos a saber que están sufriendo los hermanos de China. Entonces vamos a entender, como le dije, lo que vamos a ver aquí en estos capítulos que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué sucedió? 500 vieron al Señor. Y el Señor les dijo, y algunos de ellos probablemente se querían ir a otras ciudades. Y el Señor, no, quédense aquí, les dijo, en Jerusalén. Porque va a venir el Espíritu Santo. Yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Ellos, amén, gloria a Dios. Los 500 dijeron, gloria a Dios. Y usted ve en Hechos capítulo 1 y verso 14 que estaban reunidos todos los discípulos, estaban los apóstoles, estaban la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús y probablemente como unos 120 reunidos, orando y buscando al Señor. Eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo en este tiempo, orando y buscando al Señor. El capítulo 1 y verso 15 dice que habían como 120. Luego viene el Espíritu Santo, capítulo 2, y los visita, ¿sí o no? Y se derrama el Espíritu Santo. ¿A cuánto se le derramó el Espíritu Santo?
¿Cuántos eran, hermanos? 120. Tal vez. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿a cuántos se les había manifestado el Señor por 40 días que Él estaba vivo? ¿Cuántos eran? ¿Y a cuántos recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con los otros 380? Cuénteme, ¿qué pasó con los otros? ¿Por qué, si ellos habían visto al Señor resucitado, se les presentó, no estuvieron en esa cita cuando el Señor dijo: sigan buscándome, porque dentro de pronto yo mandaré el Espíritu y serán llenos del poder? Solo 120, aproximadamente, si no tal vez menos, estuvieron en esa reunión. ¿Qué estoy hablando? Que lo que está pasando es que Dios está tratando con las naciones del mundo, con los gobiernos del mundo, pero también está tratando con la iglesia, probando quiénes son de Él y quiénes no. ¿Quiénes realmente están diciendo: vamos a pasar esto juntos? ¿O cuántos creen? Solo 120. Por eso dice la palabra: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo me quedé muy sorprendido al pensar que estos 380 que habían visto literalmente a Jesucristo resucitado no estuvieran ahí. ¿Qué los detuvo? ¿Por qué no estuvieron? Esto me habla de que la iglesia ahora está en la misma manera. Muchos cristianos que creen en el Señor y que dicen que aman al Señor, cuando venga todo esto que va a venir, o lo que ya está viniendo, patitas para que te tengo, vamos, vamos. No van a poder estar, se van a desanimar. Hermanos, se lo hemos venido diciendo ya en muchos mensajes a ustedes: la apostasía ya está. Hoy me preguntaba a mi esposa, hablábamos de eso en la oficina: ¿qué va a pasar con aquella gente que una vez fue cristiana y se apartó? Aquellos que han agarrado otras religiones habiendo sido cristianos. Bueno, Dios va a tratar con ellos. Y le puso un ejemplo en la Biblia. Pablo habla de Himeneo y de Alejandro. Dice: ellos se apartaron de la fe. Y entonces dice Pablo: yo los he entregado a Satanás para que él se ocupe de ellos y para que aprendan a no blasfemar, dice, al nombre del Señor. Wow. Mucha gente se está apartando de los caminos del Señor. Estamos en apostasía. Entonces quiere decir que no todos los que decíamos que éramos todos éramos del Señor. Y cuando le digo esto, estoy hablando, hermano, porque he oído a muchos pastores que me dicen lo mismo que está pasando aquí con nosotros. Se me fue la mitad de la iglesia. Otros ya no quieren nada con Dios y abandonaron al Señor. Esto es global en todas partes, hermano. La pandemia vino a probar muchos corazones. Gracias a Dios que usted está aquí buscando al Señor Jesucristo, pase lo que pase. Dele ese aplauso a Cristo, por favor. Los bendecimos en el nombre del Señor y le exhortamos a mantenerse firme, porque vendrán más pruebas, vendrán más luchas. Eso es el principio de dolores. Ya muchos tiraron los sartenes, los guantes, lo que sea. Si con los de a pie salimos corriendo, ya cuando vengan los de a caballo. Estamos en tiempo de prueba. Entonces, mire cómo va la cosa. 120 nada más de los 500 que supuestamente habían visto el Señor. ¿Cuántos realmente irán a ser levantados cuando suene la trompeta? Por eso es que hay que prepararnos, hay que estar alertas. Luego miramos que de los 11 discípulos, de los 12 discípulos, uno se alejó de Dios.
Es más, vendió a Jesús, traicionó a Jesús. Ahora, este es un ejemplo que le quiero poner. No quiero que usted malentienda de que aquellos hermanos que no hemos visto, que se han apartado, son Judas. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero es que mire este ejemplo que le voy a poner. Eran 12 apóstoles, pero uno se fue. Por eso le digo, hay gente que va, estuvo muy cerca con el Señor, y de repente, los que uno piensa que nunca se iban a ir, se van a ir. Se van a alejar de Dios. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se quedó ese lugar vacío? ¿Se quedaron nada más 11? No. No. Pedro dijo, hermanos, dijo, sucedió tal o como estaba escrito. Ya estaba escrito, Pedro lo dijo. Está en un salmo, creo yo. Mi mejor amigo me va a traicionar. Y vamos a levantar otro, dijo Pedro. Otro que ha estado en el ministerio, vamos a orar por él y lo vamos a nombrar apóstol. ¿Qué estoy diciendo con esto? Aunque mucha gente se va a apartar de los caminos del Señor, el Señor ya tiene a otros que van a venir. Y que van a venir con ministerio. ¿Aló? Gente que tal vez nunca estuvo en la iglesia, o gente que tal vez estuvo y nunca estuvo metida, de repente de la noche a la mañana tienen un despertar y a buscar a Dios, pues. Porque aquellos que eran motorcitos y que decían que se nos fueron. ¿Aló? Vamos a tener sorpresas. Va a haber bendición de parte de Dios. La iglesia estaba siendo perseguida en tiempos de Jesús. Ahora, quiero que mire algo. ¿Jesús se sometió a las autoridades de los hombres cuando estuvo aquí en la tierra? Vamos a decir que cuando había una razón, él se sujetaba. Pero cuando no había razón, él no lo hacía. Es más, fíjese usted cómo Jesús le hablaba a los fariseos, a los saduceos y a todos esos feos, dijo un hermano. A los escribas, saduceos, fariseos, a los que estaban en el gobierno. Muchos, ay, el Señor se dejaba de todo. No, Jesús no se dejaba. Jesús callaba, pero no se dejaba. Incluso cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Mucha gente, ¿y por qué Jesús no le contestó? Él le contestó, él le dijo, tú lo has dicho. Solo eso. En otra ocasión, los fariseos estaban ahí y estaba el pueblo y los fariseos escuchándole. Y Jesús le decía, ¡ay, fariseos hipócritas! Ahí delante de ellos. Sepulcros blanqueados. Ustedes que ponen cargas al pueblo y ustedes ni con un dedo pueden llevarla. Hipócritas. ¿Le hacían algo a Jesús? Le tenían miedo. ¿Le querían hacer algo? Claro, se lo querían comer. Ellos lo querían matar. Lea la Biblia, muchas veces lo quisieron matar, pero no era el tiempo del Señor. Pero ellos querían matarle. ¿Quiénes eran? Esas personas que no amaban. ¿Y sabe por qué no lo querían? Porque él decía ¿qué? La verdad. ¿Sabe por qué no lo querían? Porque él les iba a vaciar sus iglesias. ¿Aló? La gente estaba cansada de oír a los fariseos predicar. La gente estaba cansada de que ellos, hermano, no hacían nada por el pueblo. Es más, les ponían más carga, les pedían que hicieran más. No les daban un mensaje de salvación, no les llevaban un mensaje de aliento.
Todo era tenían que hacer, tenían que hacer, tenían que hacer. La gente estaba cansada. En una ocasión Jesús lo dijo. Dijo al pueblo: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se recuerda de eso? Porque ellos estaban bien con la palabra, ellos sabían, y la palabra es la palabra de Dios. Muchas veces alguien dice: es que le predicó un fulano ahí que andaba mal, pero lo que ese fulano estaba diciendo era la palabra de Dios. El hermano Héctor nos ha contado aquí muchas veces de que el que lo evangelizó a él fue un borrachito. Lo que pasa es que ese borrachito conocía la palabra. En un tiempo tal vez había sido creyente, pero ahora ya había vuelto otra vez a sus andadas, y de repente se sabía la Biblia y le predicaba al hermano Héctor, borracho. Pero la palabra es palabra. Entonces el Señor decía: óiganlos a ellos y hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque, hermano, eso es lo tremendo, que los fariseos saben la palabra pero no la hacen. Solo quieren que otros la hagan, que otros la cumplan, que estos hagan acá. Y el pueblo estaba cansado. Qué tremendo era el Señor, hermano. El Señor vino a libertarnos de toda esa opresión, de la opresión espiritual en la que estaba la gente. ¿Por qué? Porque le traían a un adúltero, hay que apedrearlo. Y así murieron un montón, probablemente. Pero cuando Cristo vino aquí, le dijo a la mujer: mujer, ¿quién, dónde están los que te acusan? La vamos a apedrear, llegaron todos, vamos a apedrear a esta mujer. Y el Señor, así medio molesto y tranquilo, le dijo: está bien, dijo, el que no tenga pecado, láncele la primera piedra. No pudieron. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Y el Señor no, el Señor, ¿sabe qué? En la ley el Señor lo que tenía que decir era: apedréela, porque la ley de Moisés lo dice. ¿Sí o no? Hermano, si el Señor estaba, tenía que obedecer la ley de Moisés, eso era lo que él tenía que decir ahí: apedréenla, porque está en el adulterio. Pero la misericordia es mucho más grande que eso. Ahí estaba la misericordia misma. Ahí estaba el amor mismo. Es que esta gente le fueron a entregar a esta mujer pensando que Jesús la iba a condenar. ¿Y sabe qué? Le salió el tiro por la culata. El Jesús la restauró y la sanó. Ese es el amor de Dios para nosotros, hermano. Y ese es el amor que debemos de practicar. Todos se quedaron asombrados con lo que él dijo. ¿No la vas a apedrear? Apedreenla ustedes si no tienen pecado. Estaban tan enojados, hermano, las personas que no amaban al Señor, que un día le dijeron a varios soldados: vayan a ese Jesús y nos lo traen preso. Le ponen las, ¿cómo se llaman esas? Las esposas, ¿verdad? Y lo traen preso. Sí, dijeron los soldados, y se fueron, y Jesús estaba predicando. Y se acercaron los soldados, y cuando, hermano, ellos iban con una mentalidad: ahorita lo agarramos, vamos a sacarlo, listos, y ahorita le caemos. Y cuando de repente Jesús predicando, guardaron las esposas y comenzaron a oírlo. Se acabó el culto, ellos decían: ya se acabó tan rápido, gloria a Dios, aleluya. Y hasta ellos decían: gloria a Dios, se acabó el culto. Y se fueron ellos tranquilos, ¿no? Hasta se les olvidó que tenían que agarrar al maestro. Y cuando regresaron los gobernantes: ¿qué pasó? No les dijimos que trajeran a Jesús. Y él dijo: es que saben qué les dijo. ¿Quieren la verdad? ¿Quién sabe? Dinos, ¿qué pasó? Es que no hay hombre que hable como él. ¿Qué les dijo? Ninguno de ustedes habla como él habla. Ninguno, porque él traía la verdad, él era la verdad, él es la verdad. No lo pudieron hacer nada. Mire cómo el Señor trabajaba. Entonces, ahora, volviendo otra vez aquí al arranque de esto, ya vimos que entonces van a haber muchos que se van a ir.
pero van a haber muchos que también van a regresar a tomar el puesto de aquellos que se fueron. Avancemos un poquito. Capítulo 3 del libro de Hechos. Vamos a capítulo 2 y verso 37. En el primer mensaje de Pablo. ¿Se recuerda que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Busque Hechos 2:37 y téngalo ahí y me mira aquí. ¿Qué pasó cuando recibieron el Espíritu Santo? Hablaban en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Pero dice que cuando bajó el Espíritu Santo, unos personajes dijeron: esos están borrachos. Pero otros decían: no, no es posible, porque los oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Entonces vamos a ver dos grupos. Vamos a ver en estos tiempos grupos que van a decir que nosotros estamos locos, borrachos y que andamos mal. Pero va a haber otro grupo que va a decir: no, ellos nos cuentan las maravillas de Dios. Ahí usted, de repente, que no habla muy bien inglés, hablando un perfecto inglés, evangelizando con un perfecto inglés. Que usted va en el tren y el Señor le dice: háblale a esta persona. Y de repente usted dice: no, pero es que no hablo inglés, Señor. Háblale. Y usted se le acerca y de repente, cuando usted comienza a hablar, ni es inglés ni es español. Usted comienza a hablar en ruso, porque la persona es rusa. Y usted hablando ruso, y usted asustado, esa persona va a decir: pero usted no está hablando palabras cualquiera, usted está hablando las maravillas de Dios. La van a entender, porque Dios hace esos milagros, se comenzaron a ver aquí. Jesús se va, pero ahora el Señor le dice: momento, ahora es el turno de ustedes, que el Espíritu Santo los use. Y Dios va a usar al que quiera ser usado. ¿Quiere ser usado usted? Hay dos, tres nada más. ¿Cuántos quieren ser usados? Yo quiero. Déjese usar, porque hoy es el tiempo de que el Espíritu va a comenzar a usarte, como lo estamos viendo aquí en este libro. Entonces, mire, ahí está Pedro predicando. Pedro no había predicado nunca. ¿Quién era el que predicaba? Jesús. ¿Quién era el que hacía los milagros? Jesús. Ahora esa gente dice: están borrachos. Y a Pedro se le subió el Espíritu de Dios. Lo tomó a Pedro. Y dijo: estos hombres no están borrachos. Dijo: son las 9 de la mañana y a esta hora nadie se emborracha, les dijo. Así que ellos no están borrachos. Y comenzó a predicar con una unción que hasta los discípulos, hasta los apóstoles que habían estado con él, se quedaron viendo a Pedro y dijeron: ¿de dónde sacó este esto? Dijeron: también nosotros queremos recibir a Cristo. Ellos también se querían convertir, porque Pedro da un mensaje lleno de Dios, hablándole a la gente, hermano, que ellos habían despreciado a la roca, a la piedra de angular. La habían despreciado. Es más, ellos lo habían asesinado. Y compungió a la gente. Y por eso mire lo que dice 2:37, ¿verdad? Sí, 2:37 de Hechos. La gente, hermana, estaba conmovida. Dice que al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos. Ahí dijeron hermanos. Entonces, ¿eran creyentes o no? A saber, pero ahí dice hermanos. Tal vez se habían alejado, eran de parte de los 380 que se habían ido.
¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras que no se dejaron escritas aquí, testificaba solemnemente y exhortaba diciendo, y escuche esto, hermano, esto me llamó la atención. Pedro les dijo: sed salvos, ¿de qué? Léalo recio. ¿Sed salvos de qué? De esta perversa generación. ¿Qué generación estamos viviendo? Si en los tiempos de los discípulos, la generación en la que estaban estaba perversa, esta en la que estamos viviendo está súper perversa. ¿De qué tenemos que escapar? De esta generación perversa. ¿Cuál va a ser nuestro mensaje? Predicarle a la gente que se salve de la generación en que estamos viviendo. Porque ahorita está difícil la cosa. Si ellos la tuvieron difícil, nosotros la vamos a tener también bastante difícil. Sed salvos de esta generación perversa, o de esta perversa generación. Imagínense. Bueno, se convirtieron unos cuantos, ¿verdad? Creo que 3,000 con un mensaje. La iglesia no estaba preparada. Por eso le digo, preparémonos, porque se fueron unos, pero vendrán otros. Así como se le fueron, ¿cuántos seguidores tenía Cristo? Multitudes, hermano. Cuando Cristo predicaba eran multitudes. ¿Qué se hicieron todas esas multitudes cuando Cristo murió? ¿Qué se hicieron? Todos los que decían, oh, qué lindo Jesús, oh, la palabra de Jesús, amamos la palabra. Uy, también la comida. Porque una vez el Señor les dijo a las multitudes, ¿por qué me siguen? Les dijo. Porque todos lo andaban siguiendo. Se cambió de un lugar para otro y las multitudes ya estaban en el otro lugar. Y Jesús se paró tranquilo y le dijo, ¿por qué me siguen? Ustedes me siguen, les dijo, porque les di de comer. Pero no me siguen porque me aman. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchos cristianos que el Señor ya se volteó a los cristianos y les dijo, ¿por qué me sigues? ¿Porque te daba tu carrito? ¿Porque te daba para esto? ¿Porque te ayudé para tu casa? ¿Por eso me seguías, por lo que te daba, no por lo que yo soy? Porque usted aquí usted y yo no estamos por lo que Él nos ha dado. Estamos aquí por lo que Él es. Él es Dios. Él es nuestro Padre. Él es el único. Estamos agradecidos, sí, por lo que nos ha dado, pero esa no debe de ser la razón total por la cual le tenemos que servir y adorar. Le adoramos y le servimos porque Él es Dios de dioses y Rey de reyes. Aplaudimos al Señor, hermano. Tenemos que aprender eso. Señor, era cosa seria cuando trabajaba con la gente. Ahora vemos acá que Pedro y Juan van a la hora de la oración, capítulo 3 de Hechos, y cuando van a la hora de la oración, porque eso quiere decir que tenemos que seguir orando, se encuentran con un cojo en la puerta del templo, y mire lo que hacen ellos, lo que nunca habían hecho. Primero Pedro, lo que nunca había hecho era predicar en público y con multitudes. Y se levantó Pedro y se convirtieron 3,000, aleluya. Ahora van hacia el templo y aquí hay un individuo por 40 años ahí desde nacimiento. Estaba ahí, hermano, sin nunca había caminado. Y Pedro y Juan llegan y le dicen, míranos. Porque él estaba como todo mendigo, ¿verdad? Pidiendo limosna. Oro y plata no tenemos,
más lo que tenemos, ¿qué? Te vamos a dar. En el nombre, mire, siempre utilizaban el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se para. Se levanta. Y lo más tremendo es que, hermano, toda la ciudad se dio cuenta de este milagro. Todos los que estaban allí se quedaron viendo cómo lo hicieron. La gente estaba contenta. Gloria a Dios, glorificaban a Dios, decían, cosas grandes estamos viendo. Pero habían otros que no estaban contentos. ¿Quiénes eran esos? Miren, me quedé en que a Jesús lo querían matar y lo querían desaparecer porque los religiosos, las sectas, sabían que se iban a quedar sin gente. ¿Aló? Y ellos no querían que la gente se les fuera. ¿Por qué? Porque la gente era ¿qué? Su fuente de vivir. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Dios decía, se nos van, nos quedamos sin plata. Si la gente es la que da, la que aporta, la que aquí, la que por allá. Y los fariseos, a ellos les gustaba vestirse bien. Estamos en esos tiempos, hermano. Pues querían andar en carros buenos. Es más, dice que a ellos les gustaba que les dijeran, oh, excelentísimo, rabino. Gracias. Chusma. Cuando habían reuniones importantes, ellos eran los primeros, hermano. Y se iban a sentar en las primeras filas, como quien dice, aquí nos toca a nosotros. ¿Y sabía usted que Jesús los trató así? Dijo, ay de ustedes, fariseos hipócritas, que les gusta sentarse en los primeros lugares. Se los dijo Jesús. Jesús no les tenía miedo. Ustedes que les gusta vestirse, hasta se hacen unos grandes flecos, dijo, para que la gente los vea. Hipócrita, les decía, su corazón está lleno de amargura y de odio. Por eso se enojaban. Se molestaban. Entonces ellos decían, si él sigue predicando, nos vamos a quedar sin chamba. Se van a ir todos. Porque el hombre siempre ve sus beneficios. Pero tenemos que ver el beneficio de todos. Ellos miraban su beneficio, su entrada. Por eso es que lo querían matar. Y porque la verdad de Cristo a ellos los hacía pedacitos. ¿Aló? Entonces había muchas. Ay, el tiempo como avanzó, Señor. Ellos no lo querían. Querían destruirlo, matarlo. Ahora Pedro se levanta, sana al cojo. Hermano, hay felicidad. Pero vamos al verso 4, vamos al capítulo 4. Creo que ahí estamos. Déjeme ver. Sí, capítulo 4, lo tenemos. Y verso 1. Mire lo que comenzó a pasar. Mientras ellos hablaban al pueblo, o sea, Pedro estaba predicándole la segunda vez a las multitudes. Ahora le estaba predicando, no porque había venido el Espíritu Santo. Esa fue la primera prédica que les explicó por qué había venido el Espíritu Santo y que no estaban borrachos. La segunda prédica fue diciéndoles, ¿por qué ustedes dicen que no podemos sanar a un enfermo? Oiga, entonces mientras ellos estaban hablando al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes. Miren quiénes estaban en contra de los discípulos. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Tres identidades. Sacerdotes, lo que era religioso. El capitán de la guardia, vamos a decir así, los policías o el ejército. Los saduceos era una secta muy fuerte. Ellos no creían en la resurrección de los muertos.
y gobernaban muy fuerte también a los políticos de ese tiempo. Ellos estaban indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban, mire, ¿anunciaban qué? ¿En Jesús qué anunciaban? Claro, y como los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, le decían a los gobernantes y le decían a las autoridades, shh, shh, elimínenlos, porque lo que ellos están diciendo no es verdad, porque ellos no lo creían. Vamos al verso 5. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Ahora, este es otro grupo. Ya estaban los saduceos, ya estaban los capitanes de la guardia y ya estaban los sacerdotes. Pero ahora es otro grupo el que hacen una reunión en Jerusalén y son los gobernantes, los ancianos y escribas. Verso 6, estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Era pura gente pesada, diga pesada. Eran los altos, los cabezones. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos viendo eso? Ahí estaban todos reunidos. Comenzaron a deliberar. ¿Cómo hacemos con estos discípulos de Jesús? ¿Cómo hacemos? Porque estos están haciendo cosas tremendas. Tenemos que eliminarlos, porque si no los eliminamos, ellos nos eliminan. Y entonces hablaron entre ellos. Mire cómo era el Señor Jesucristo. ¿Se recuerda usted de una enseñanza que Jesús dijo? Cuando un hombre fue asaltado, fue golpeado y se quedó casi muerto en la calle, ¿se recuerda? ¿A quiénes mencionó Jesús que lo vieron y no hicieron nada? ¿Sacerdotes? ¿Y levita? Jesús no dijo estas palabras, Jesús no dijo estas palabras. Y este hombre lo maltrataron, lo hirieron, le dejaron casi muerto. Y pasó un carpintero y dio la vuelta y se fue. Y luego vino un constructor de casas y lo vio y no, Jesús dijo, y un sacerdote lo vio y no hizo nada. Y pasó un levita y no hizo nada. Jesús ponía a los grandes porque eran falsos, porque no hacían nada, porque solo oprimían a la gente. Pero cuando era de actuar, no actuaban. ¿Me estoy explicando, hermano? Esto lo vemos en la Biblia, en Hechos. Pero pasó un samaritano y él salvó, lo salvó.